El rey Felipe, que actualmente intenta calmar las aguas que invaden a la zarzuela, pues desde el exilio del rey Juan Carlos no se hace otra cosa más que hablar de los líos del emérito. La paciencia del padre de la princesa Leonor estaría llegando a su límite, pero el exiliado no sería su único dolor de cabeza. Victoria Federica y Juan Froilán han protagonizado las portadas de todos los medios. El rey Felipe desea rescatar la imagen de la corona. Los sobrinos de Felipe VI habrían roto innumerables veces con el protocolo del coronavirus, causándole otra molestia al monarca. Según el diario La Razón, el padre de la infanta Sofía decidió intervenir en la situación. La infanta Elena recibiría una llamada del esposo de la reina Leticia, donde, desde luego, el hijo de la reina Sofía le exigía a su hermana que colocara un límite a los que también son herederos del trono español. La infanta Elena ha sido el blanco de las críticas. Se dice que la hermana de la infanta Cristina no desea que le digan cómo criar a sus hijos, por lo que don Felipe habría tardado en llamarle la atención al recordar una de sus discusiones generada por el mismo tema. A Victoria Federica y a Juan Froilán se les ha visto romper con el distanciamiento social, no usar la mascarilla como corresponde y, con esto, podrían ganarse la fama de los más descarriados de los Borbón. Juan Froilán, Victoria Federica y la infanta Elena estarían siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Los sobrinos del rey también están siendo investigados por un presunto blanqueo de capitales. Los jóvenes usaron plásticos opacos, los cuales estarían abastecidos con dinero de dudosa procedencia. Actualmente, el padre de la princesa de Asturias intenta cumplir con todos los compromisos de la agenda real, lo que sería el mejor distractor entre los escándalos de Juan Carlos y